¿Qué pensaba Lutero sobre la condición humana? Sobre la condición humana. Él pensaba que tenemos una naturaleza pecaminosa, completamente pecaminosa nuestra naturaleza. No es simplemente que el ser humano ha pecado o sigue pecando, sino que toda su naturaleza, su ser, ha recibido el sello del pecado. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esta naturaleza pecaminosa? Número uno, el sentido de ser pecador. El sentido de ser pecador. El ser humano puede reconocer sus pecados en contra del orden natural o el orden civil. Pero todavía no se puede saber lo que significa ser pecador, debido a que su propia naturaleza de pecado lo oculta de su pecaminosidad. Voy a repetir eso. El sentido de ser pecador. Sobre esto, Lutero pensaba que el ser humano puede reconocer sus pecados en contra del orden natural o el orden civil, pero todavía no se puede saber lo que significa ser pecador debido a que su propia naturaleza de pecado lo oculta de su pecaminosidad. ¿Okay? Perdón. Número dos. Los efectos de la naturaleza pecaminosa. Perdón. Número dos. La ausencia del libre albedrío. La ausencia del libre albedrío. Para Lutero, la doctrina del libre albedrío constituyó una negación del pecado humano y fue una prueba que sus proponentes, citando ahora, no había escuchado la palabra de Dios ni como ley ni como evangelio. Voy a repetir la cita. Los proponentes de la idea del libre albedrío, acerca de ellos, Lutero dijo, no había escuchado la palabra de Dios, ni como ley, ni como evangelio. ¿Okay? Y obviamente Lutero no está de acuerdo con otros teólogos acerca de este punto, pero ahora estamos hablando sobre la teología de Lutero. Para Lutero, la esclavitud del albedrío al mal era un hecho claro, un hecho muy claro. ¿Okay? El albedrío es esclavo del mal, sin duda, ¿ok? El ser humano no puede hacer más que mal porque no queda ninguna otra cosa buena dentro de él. La voluntad o el albedrío siempre opta a hacer el mal. Y en un sentido, no tiene otra opción debido a la profundidad de la naturaleza pecaminosa y la influencia o la consecuencia de eso en el albedrío o la voluntad. ¿Okay? Entonces, sobre la condición humana, somos completamente pecaminosos en no solamente nuestros hechos, nuestras acciones y pensamientos y palabras, sino que en nuestra naturaleza y no tenemos albedrío libre para hacer otra cosa. Es lo que Lutero enseñaba y pensaba. Debido a eso, Lutero quería enseñar muy fuertemente que tenemos necesidad de una nueva creación. Y en el siguiente video vamos a hablar sobre esta nueva creación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.